A 2 meses de ocurrido el robo con homicidio de una vecina de La Reina, la comuna ha redoblado los esfuerzos para el combate de la delincuencia. Nuevos móviles de seguridad ciudadana, la creación de un departamento de seguridad y la instalación de más cámaras de vigilancia son las medidas adoptadas por las autoridades. Acompañamos los patrullajes de los guardias municipales para ver en terreno el esfuerzo que realizan en conjunto con carabineros para evitar la ocurrencia de delitos en la comuna. El reportaje es de los periodistas Raúl Poblete y Cristian Acuña. Lo apodan el Chico Mono, tiene 18 años y su verdadero nombre es Ariel Mena Suazo. En estas imágenes, el Chico Mono es registrado por una cámara de seguridad recorriendo en bicicleta la calle Lorelei de La Reina, buscando un domicilio sin moradores donde ingresar a robar. Saltó el muro perimetral del hogar del matrimonio compuesto por Carmen Gómez y Bernardo Quiroga, quienes al verlo y para proteger a su hijo Francisco, que tiene problemas de movilidad, se enfrentaron al joven delincuente. Fue el inicio de una tragedia que conmocionó a la comuna de La Reina y a todo el país. Se encuentra con los residentes y este individuo con un cuchillo le propina a las 3 personas diferentes heridas cortopunzantes, falleciendo la dueña de casa en el lugar. No podemos permitir que la sangre de mi madre, que se la llevó del mundo, la sangre que mi hermano y mi padre han derramado, haya sido en vano. El asesinato de Carmen Gómez a manos del joven delincuente apodado el Chico Mono despertó en su familia y en los habitantes de la comuna de La Reina la sensación de inseguridad, exigiendo a las autoridades comunales mayor vigilancia en las calles. Esa calle debería estar funcionando, digamos, las cámaras de seguridad que habían estado en vigencia en junio del año 2017, y en definitiva hoy día no hay nada. Gracias a Dios que un vecino que tenía 3 casas más allá, que tenía una cámara particular, se pudo determinar una prueba fundamental en la formalización que estamos dando ahora. Romeo, ¿pero cuál sería la 6-2 del robo en proceso? Acompañamos durante días los patrullajes de seguridad ciudadana de la comuna de La Reina. ¿Cómo es el trabajo de los guardias municipales en conjunto con carabineros para el combate a la delincuencia en esta comuna del sector oriente de Santiago? ¿Qué dicen los vecinos sobre la seguridad en sus calles? Así, y no tengo balcón. Así tú vives en La Reina. Listo, vecina, vamos a inspeccionar el lugar. La Central de Seguridad Ciudadana de la comuna de La Reina recibe el llamado de auxilio de una mujer que junto a su marido no se atreven a ingresar al condominio donde viven por la presencia de una camioneta sospechosa con personas al interior. Temen ser víctimas de un portonazo. La vecina está al momento en un Hyundai Santa Fe, color plata. 2 vehículos de seguridad ciudadana se dirigen al lugar de la emergencia. En pocos minutos, los 2 vehículos de seguridad municipal llegan donde el matrimonio que solicitó la ayuda. Hola. ¿Cómo están? ¿Se fueron? ¿Sí? Sí, recién se fueron. Eran mujeres y nosotros teníamos miedo a las mujeres, porque aquí fueron la banda de mujeres las que entraron a robar el año pasado. Ya. Entonces está estacionado justo acá, así que nosotros no tengo marcha atrás porque está igual que la camioneta. Está en esta dirección. En esta dirección, y dobla por el Greco hacia la derecha. Las luces de las palizas de los carros municipales habrían alertado a las mujeres que fueron vistas por este vecino y su señora a bordo de un vehículo a la entrada de la casa donde viven. Sintieron temor porque ya han sido víctimas de la delincuencia. Aquí en este condominio fue una banda de 3 mujeres que entraron a robar. Mujeres, porque nosotros incluso salimos detrás de ellas y ya arrancaron. En el año 2017, en las 9 comunas de jurisdicción de la Fiscalía Oriente se registraron 1.698 portonazos, casi 5 diarios. 89 de estos delitos ocurrieron en la comuna de La Reina. 2 meses después del robo con homicidio que dejó como víctima fatal a Carmen Gómez, la comuna de La Reina inauguró una central de 91 cámaras de vigilancia y la creación de la Dirección de Seguridad con la compra de 13 vehículos nuevos para patrullajes. Mi recomendación para los delincuentes es que no ingresen a la comuna de La Reina porque acá es mucho más riesgoso que estar en cualquier otro lado. Por toda la tecnología y por toda la implementación en seguridad que hemos estado trabajando durante ya 1 año y medio. En Bilbao, con LC parada, donde está la automotora,
un vecino encontró una maleta con pastillas de freno. Menciona que están nuevas. Uno de los carros de seguridad responde al llamado de un vecino que alerta de un robo en proceso en una automotora de calle Bilbao. Efectivamente, hay una maleta abandonada en las afueras de una automotora cuya reja presenta señales de haber sido forzada. Central, efectivamente tenemos acá una maleta con bastante artículos de vehículo. En este caso viene siendo pastillas de freno. Existen dos posibilidades. La maleta fue abandonada en la huida de los delincuentes o estos aún permanecen en el interior del negocio. Se solicita la presencia de carabineros. Sí, acaba de llegar el testigo al tiro del RP. Con pistola y linterna en mano, uno de los carabineros revisa el interior de la automotora. Tras la revisión, la policía confirma que no hay sujetos al interior. Un vecino del negocio se contacta con el encargado del local. ¿Viene? ¿Dónde viene él? No sé, pero le va a llamar al dueño, porque él es el encargado de acá. Ya. Voy a esperar que me llame el padre. Por favor. Según cifras de la Fiscalía Oriente, en las comunas de La Florida, Providencia y La Reina están las 5 zonas rojas con la mayor cantidad de robos y atracos a residencias en su jurisdicción. Desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de mayo fueron consignados 159 de estos casos en La Reina. El carro de seguridad concurre al llamado de un vecino que vio a un sujeto mirando por su reja con la supuesta intención de entrar a su domicilio. Cerrado con uno a Central, estamos 6-3 en el lugar. En paralelo, carabineros también llega al sector. Oscar, ándate por atrás, güey. Pero por si acaso, se arrancan, me informáis. Acá está abierta la puerta. La policía comienza a revisar los domicilios por si el sospechoso que fue visto por un vecino hubiera arrancado por los patios de las viviendas. Romeo, cerrado con 9, cualquier actitud sospechosa, por favor, me informa. La revisión de la policía y los guardias municipales no arrojan resultados positivos. El sospechoso que fue visto por un vecino mirando al interior de las casas huyó. Un grupo de habitantes del lugar se acercan a nuestra cámara. Nos cuentan que en los últimos 4 años han visto aumentar la delincuencia. Desde tal metro hace años que los robos han aumentado por acá y se ha hecho más popular esta zona. Yo creo que deberían mirar más acá. El recambio luminario va más adelante. La idea, ¿no es cierto?, es de acá a los 4 años tener cubierto todas las necesidades básicas para entregarle seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. Para combatir la delincuencia, los vecinos de La Reina también se han organizado en comités de seguridad con grupos de WhatsApp y alarmas comunitarias. Pero para algunos no es suficiente. Hoy hay más propiedades en venta que hace algunos años. Otros dejan en sus puertas mensajes para los delincuentes. Este ciudadano haitiano que cierra el portón tras la llegada de un vehículo a una casa particular es otra de las modalidades que vecinos han adoptado para la seguridad. Fue contratado desde enero para cuidar y alertar. Ya vivió una situación de peligro. Era un muchacho como 18 a 20 años y me apuntaba la pistola también. ¿Ese es de las alarmas comunitarias? Sí. Ya. Y aparte tiene funciones con el pito para alertar a los vecinos. Sí. Bueno. Si la alarma, todos los vecinos saben. Ya. Vecinos del sector dicen que los robos aquí son constantes y señalan la cercanía del mall como una de las causas. En esta cuadra sí, siempre nos han robado neumáticos, abren los autos, vidrios quebrados. Si es cosa que miréis mi casa, yo en condominio tengo reja. Los dos lados, en la puerta y por todos lados. Aquí siempre roban. Así, y no tengo balcón. Porque primero se me metieron por el balcón, me abrieron ahí. Esa protección. Nunca me han reventado las chapas. Me abrieron ahí. Se me metieron por el balcón y ahora ando por abajo. Así tú vives en La Reina. Piensa que se llevan hasta los perfumes. Po. Ay, me dieron vuelta en la mochila a los niños. La mochila de los niños. Revientan las alcancías de los niños. ¿Dónde qué tenéis moneda? Son cámaras de seguridad que a toda hora vigilan uno de los sectores más conflictivos de la comuna, la Villa La Reina, un lugar reconocido de microtráfico. En esta secuencia se ve cómo son las transacciones de droga que ocurren a toda hora. Observe cómo un sujeto esconde en un basurero una escopeta hechiza.
Mire cómo este hombre que anda en bicicleta arroja otra arma al techo de una casa cuando es seguido por carabineros. Tras detener al sujeto, la policía encuentra las armas de fabricación hechiza que exhiben a la cámara de vigilancia. Así es el combate a la delincuencia en la comuna de La Reina. Esfuerzos policiales, municipales y de los propios vecinos para recuperar la tranquilidad que dicen se ha perdido en los últimos años. Una guerra que todos están dispuestos a dar con el fin de evitar hechos tan trágicos y penosos como el asesinato de Carmen Gómez, una mujer que por proteger a los suyos perdió la vida a manos de un joven ladrón con una nutrida carrera delictual.